Hablando del domingo, recién las chicas decían que puede llegar a haber una sorpresa. Obviamente nadie va a alargar mucho de lo que dicen las encuestas. En su mente y bajo su experiencia, incluso como gobernador, ¿avizora una sorpresa? ¿Avizora algo que cree que puede llegar a sorprender el domingo? Bueno, hay que definir sorpresa. Yo creo que en general las elecciones en Mendoza son siempre muy reñidas, son competitivas. La sociedad mendocina es muy diversa, derivada de su morfología económica. Y siempre hay cosas interesantes en todas las elecciones, cuando no es quién fue la tercera fuerza, cuando no hay... La otra cosa es que en general en Mendoza los partidos, los frentes usan las PASO, cosa que no se usan muchas veces, claro, a nivel nacional. O directamente como las en el buenas. 2019, por ejemplo, que en las PASO nacionales del 2019 las seis fórmulas de presidente y vice ya estaban elegidos. Fue al cuete ir a votar en agosto del 2019. Es más, generó un cimbronazo económico después de eso. Una corrida cambiaria, ¿no? Es decir, después de esa elección. Y la verdad que no se elegía nada. No había ni una sola interna en todas esas. Exactamente. Era Macri, Alberto Fernández, estaba Espert, estaba acá. No se definía ninguna. En Mendoza creo que va a ser atractivo porque el frente elegí, no, frente de todos, el peronismo, el kirchnerismo. Uh-huh. El peronismo elige entre cuatro fórmulas de gobernador, eso tiene un atractivo. El Frente Nuestro, el Frente Cambio Mendoza, tiene dos candidatos a gobernadores y a vicegobernadoras. Sí. El Frente de Izquierda tiene dos candidatos que compiten, con lo cual hay varias fuerzas que van a definir quién va a ser su candidato, ¿no? Vamos por partes entonces. Quien compite contra usted es Luis Petri, que ha lanzado propuestas de campaña, ha lanzado una plataforma de ideas para Mendoza, entre las cuales nombra bajar impuestos. Habla de bajar ingresos brutos, seguir bajando ingresos brutos. Habla del impuesto automotor y del impuesto inmobiliario. ¿Cuál es su mirada como ex administrador de Mendoza y alguien que quiere volver a hacerlo? ¿Se puede hacer? ¿Se debe hacer? A ver, no solo compartimos el diagnóstico de baja de impuestos, porque hay que propender a ampliar el sector privado. Hay 13 provincias argentinas que el sector público es más grande que el sector privado, ¿no? Uh-huh. Que tiene más empleo público que empleo privado. Esas provincias son tres provincias que tienen un nivel de pobreza altísimo, con lo cual... no es un tema menor. Mendoza está en las provincias que tiene menos empleo público, sí, y más un porcentaje de más empleo privado. Y el gobierno, tanto el gobierno mío como el de Rodolfo Suárez, ha bajado ingresos brutos. Pero sigue siendo uno de los más caros, es una de las críticas que hacen. De las alícuotas más altas, entre las cinco. ¿A dónde? Más, ¿cómo de ingresos brutos, una de las alícuotas más altas. ¿Pero dónde sacaron eso? No es así. Lo dice, por ejemplo, la Fundación Mediterránea a través de IELA. ¿Pero de qué? ¿De qué? La alícuota. No, mire, no es así. En todo caso, puede ser en algún sector. Agricultura está exento. Uh-huh. En varios aspectos de la agroindustria tienen bajo ingresos brutos. Ahora, es ocioso discutir sobre un sector en particular, porque en realidad ingresos brutos debería tender a eliminarse. El pacto fiscal que yo firmé en el 2017, sí, junto con 18, 19 gobernadores argentinos, propendía una baja y terminaba en la eliminación de ingresos brutos. Y creo que la Argentina tiene que ir hacia eso, es una de nuestras propuestas. Eliminarlo y cambiarlo por un impuesto a las ventas. Un impuesto a las ventas se le cobraría una sola vez y no en cascada, claro, como se cobra ingresos brutos. En el caso de inmobiliario, y cosa que no quiero evadir la pregunta, uh-huh, en el caso de inmobiliario y automotor, esos impuestos patrimoniales son los menos regresivos, son los justamente los más progresivos, porque van sobre el patrimonio. Y la verdad que se devalúan con inflación, En los automotores, salvo los autos nuevos,
se van devaluando con la inflación. De hecho, el gran problema que tienen esos impuestos, y por otra parte, dicen cosas en campaña, sí, que después los intendentes no avalan, porque el 70% de esos impuestos van a parar a los municipios. Ahora, ¿no? Así que un segundo. Yo preguntaría en esas propuestas, le preguntaría qué dicen los intendentes radicales, peronistas. Claro, probablemente no estén de acuerdo. Ahora, lo interrumpo con dos cosas. Primero, enseguida podemos volver a los ingresos brutos, porque ese dato es real. Lo brindan estudiosos de la materia. Segundo, entonces... No, pero ¿qué dato es real? Porque estás diciendo cosas generales. En promedio, claro, ingresos brutos, el más alto es Córdoba, uh-huh, en promedio. Ahora, los promedios son como el promedio salarial. Cuando comparás provincias con otras, pareciera que no hay pobreza, claro, en bueno, tal pero otra es una provincia. Forma de medirlo. Ahora, bueno, entonces, pero en promedio como hay actividades. Uh-huh. Primero, hay un indicador y una tabla. No sé qué dice el Lideral, pero sí sé lo que dice estudios nacionales. Es una de las provincias que tiene menos presión fiscal. Uh-huh. Tiene presión fiscal alta, porque claro, es altísima la presión fiscal, pero tiene menos presión fiscal. La presión fiscal se mide, es una relación entre todos los impuestos sobre la actividad económica. Y Mendoza es una de las que tiene menos presión fiscal. Eso no quiere decir que no tenga alta presión fiscal, claro, claro, porque hay alta presión entonces, fiscal. Entonces, para pasar del tema, ¿considera que hay que bajarlo? ¿Es una propuesta o una promesa bajar alguno de esos impuestos, como lo dice su rival en el interno, o no? Pero por supuesto que sí. Uh-huh. Pero eso es una propuesta, nosotros ya lo estamos haciendo, lo está haciendo Rodolfo Suárez en el periodo de él, y lo inicié yo sin pacto fiscal en el 2016. Claro, en el 2016 yo goberné la provincia, los 4 años que me tocó gobernar, 3 fueron en recesión económica, ¿no? Sí, 3. Solo 2017. Solo 2017 hubo crecimiento. Y a pesar de eso, no solo no paró la obra, uh-huh, pública en ningún momento, sino que fue el porcentaje de obra pública sobre el presupuesto más alto de los últimos, bien, por lo menos de los últimos 15 años. Pero a su vez, terminamos con los proveedores al día, terminamos, a pesar de que había recesión económica, y no solo eso, sino que en el 2019 establecimos por paritarias una cláusula gatillo, y se pagaban salarios sobre inflación. Es decir, se administró bien, a pesar de la recesión económica, la administración fue buena y se pudo lograr esas cosas que te digo. Obra pública, tener los proveedores al día, cláusula gatillo para el sector público. Yo ya he dado garantías y paralelamente a eso bajamos impuestos, ¿no? Uno de los debates es cómo se puede generar empleo en Mendoza. Usted suele remarcar mucho que la macroeconomía, si no ayuda, es prácticamente imposible y que de ello depende casi todo. Las provincias pueden hacer cosas, ¿sí? Eso quiero preguntarle, ¿qué se va a hacer o qué se puede hacer si usted... A ver, gana? Las provincias pueden hacer cosas, pero de ahí a otorgarle a la provincia en materia de empleo privado la responsabilidad del empleo es una falacia, es una demagogia, decididamente es un chantaje al elector, se le da mala información. Las provincias, el primer dato para que haya mejora de empleo es eliminar o bajar contribuciones patronales y bregar porque haya estén registrados los, uh-huh, trabajadores. Eso no está ocurriendo, porque la decisión de tomar empleo, las empresas retasean tomar ante la alta carga de contribuciones patronales y otros impuestos al trabajo. Uh-huh. Ese es el principal elemento. A nivel nacional, en los programas de Juntos por el Cambio que hemos venido conversando y que yo participo bastante de ellos, nosotros creemos que hay que hacer un barajar y dar de nuevo en materia de contribuciones patronales, y a la micropyme y a la pyme hay que eliminarle contribuciones patronales por un periodo determinado a la micropyme, y contribuciones patronales mucho más bajo a la pyme de nuevas inversiones. ¿Se entiende? O sea, no, esto último, la pyme de nuevas inversiones, ¿qué sería? No,
Si hay una pyme que amplía su, sí, su fábrica, su, sí, se amplía su, de alguna manera su actividad, trabajadores, los nuevos empleos que tome son con baja de contribuciones patronales. Sí. A la micro pyme, eliminarle las contribuciones patronales. Eso, ¿no?, se podría hacer desde la Nación, pero no desde, pero la provincia. Pero a partir de un cero, por supuesto, desde la Nación. Las contribuciones patronales son competencia de cosas. Yo creo que ese es el elemento más importante para generar empleo registrado. Esa es la principal propuesta. Después hay que modificar la ley de contrato de trabajo, que está añeja, es de la década del 70 del siglo pasado, y establecer, regular de la forma más libre posible los nuevos empleos que hoy prácticamente están desprotegidos. Hay nuevos empleos que, claro, no tienen regulaciones. Esos hay que trabajarlos, también es de competencia nacional. Ahora, ¿qué pueden hacer las provincias para crear empleo registrado? Bueno, hay cosas que algunas provincias lo están haciendo, Mendoza lo está haciendo, el bono fiscal que dábamos en el anterior, en mi gobierno, o Mendoza Activa en la actualidad, es probable que haya que reconvenirlo hacia nuevos empleos. Y ese bono fiscal, aplicarlo no solo a la tasa de inversión de los nuevos proyectos, claro, sino a la cantidad de empleo, en particular de empleo que se tome, empleo joven. ¿No? Está interesante porque nombró la Nación y es un buen puente para pensar en la incidencia nacional de la que habla, exacto, incluso en lo que pasa a nivel político, hasta partidario en la Nación. Pero me quedo un segundo con tema propuestas. ¿Ha leído las propuestas que hacen sus rivales en la PASO general? ¿Ha leído lo que se habla de creación de viviendas? Bueno, lo que decíamos recién de Petri en creación de empleo. La educación ha tenido un elemento central en esta campaña. No sé si eso se lo esperaba o no. Tema y tema aula, tema salario docente, infraestructura escolar. ¿Qué ha leído, qué ve de lo que marcan los otros precandidatos? Me gusta ser concreto en las respuestas y por ahí necesito una repregunta, ¿no? Bueno. ¿Cómo definís central la educación en las propuestas de los otros candidatos? Porque yo no he, cuando no digo he visto, que la educación ha sido central en la campaña, digo que ha habido 4, 5, 6 ejes de campaña, temas de campaña, y la educación ha sido uno de los más repetidos, no solo a través del tiempo, sino entre los precandidatos. Entendí. Yo entiendo por central que hay todo un desarrollo de cómo van a modificar la educación, y la verdad que no he visto nada. No he visto absolutamente nada. Pero nada. Sí. Central en, pero la serie de propuestas. Claro, ahora sí entiendo central. A ver, en general yo he visto generalizaciones, nada muy concreto, y algunas cosas que sí le dan concreción. Por ejemplo, el que propone 16.000 viviendas. Omar Parisi. Claro. La verdad que no es que no se puedan construir 16.000 viviendas en 4 años. Sí. Pero la verdad que hay que explicarlo muy bien cómo lo van a hacer, porque las estadísticas específicas, registradas, que cualquier puede auditar, incluso ustedes, están en la página. Están en la página del IPB como vivienda social. La creación de nuevas viviendas es, hay que ir a los registros de los municipios cuando hacen los permisos de vivienda, las privadas, quiero decir, ¿no es cierto?, para tomar un número. Y no da el número de 16.000, no da por ningún lado. El gobierno provincial que más viviendas hizo fue el gobierno de Llaver, del 83 al 87, porque hubo un terremoto en el 85. Claro. Y entonces había un financiamiento especial del banco hipotecario de reconstrucción de viviendas, que básicamente en todos los lugares que fueron afectados por el terremoto. Del después que también se nutrió Bordón después en su política de viviendas. Exactamente, pero luego no ha habido ningún gobierno que haya superado los 6.000, 5.500. Entiendo que el de Cobos 10.000. Sí, pero si tomás otro tipo de vivienda que no era vivienda social, que ahí voy a ir al punto de las propuestas de vivienda. Y de vivienda social, en mi gobierno hicimos más de 6.000, un poquito más de 6.000, que se entregaron, no que están licitadas, que están adjudicadas, no, que se entregaron, que se le entregó
una llave a una persona y esa persona abrió y entró a su casa. Bien. En general, el IPB, en promedio, gobiernos de todo signo político no han hecho más de 6.000 viviendas promedio en esos 4 años de vivienda social. O sea, ahora sí. El resto de las privadas, sí, del número privado, depende mucho del crédito hipotecario. Uh-huh. Y el crédito hipotecario es justamente, es cada gente por su propia cuenta, y hoy día no hay crédito hipotecario. O hay a tasas altísimas, nadie lo toma, el que lo toma ya es rico. O sea, es rico, ya digamos. Tiene otro pasar, tiene no otro, es la persona que está necesitando una solución. No es la persona que justamente a la que se debería apuntar. Uh-huh. La mejor propuesta de vivienda en la provincia de Mendoza, pero en el país, es que vuelva a haber crédito hipotecario, que se frene la inflación, sí, porque el crédito hipotecario, para que lo entendamos todos, el crédito en la Argentina, en cualquier país del mundo, es tasa activa por encima de la inflación. Nadie presta plata para perder. O sea, no hay banco ni ningún sistema financiero que presta para perder. Y con lo cual hay que bajar la inflación. Bien. Y bajar la inflación y crédito hipotecario, sí se pueden hacer 15.000 viviendas, da un promedio de 5.000, 6.000 viviendas sociales más una vivienda de crédito. Y eso es imprescindible, que se ordene la macro para que haya tasas de interés que sean realmente atractivas y que puedan apuntar. ¿Qué puede hacer el gobierno provincial? Que es mi propuesta, porque ya lo hicimos con anterioridad y funcionó bastante bien, es que el IPB funcione como financiador de una tasa de interés subsidiada, que para determinado segmento que puede pagar una hipoteca, pero no puede pagar la hipoteca del banco de tasa activa, por encima de la inflación, nosotros le subsidiemos debajo de la inflación un subsidio a la tasa, ¿no? ¿Sabe más o menos de cuánto sería el porcentaje? Bueno, primero tienen que frenar la inflación, porque si con esta alta inflación nadie va a, ni el gobierno va a subsidiar, ya estamos subsidiando algo que con alta inflación genera descalabro en la provincia, es el subsidio del transporte. Claro. Y lo hacemos. Cada vez se insume más dinero subsidiar el transporte. Pero así también debo decirles que hoy el transporte es un medio mucho más masivo. En los últimos 6 años pasamos de 200 y algo viajes diarios a estamos alrededor de 400.000, casi el doble de viajes diarios, que es una gran señal de mejoría, ¿no? De tener más transporte público. Hay provincias que está desapareciendo el transporte público.